¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nueva presentación de Regata Visión. Hoy en un programa especial cubriendo todas las alternativas de la presentación del equipo fantasma para jugar su 13ª Liga Nacional de Básquetbol. Un equipo que despierta muchas expectativas, con objetivos claros, con nuevo plantel y también nuevo cuerpo técnico. El primero en dialogar con nosotros fue el presidente de la institución del Parque Mitre, el doctor Eduardo Tassano, y nos decía lo siguiente. Está arrancando una nueva temporada, hoy presentamos el equipo. Estamos muy contentos por varias razones. El hecho de la continuidad, 13 años en la liga, creo que por sí mismo ya es una cosa de gran valor, sumado a que en estos 13 años disfrutamos de muchas alegrías, muchas cosas, y que también a partir de Regata creo que ha sido un puntal del desarrollo del deporte correntino y del básquet. Se han generado clubes que quieran participar, entrenadores. El gobierno provincial ha hecho más de 20 canchas de piso de parqué en toda la provincia, con lo que eso significa para el desarrollo de los jugadores. Equipos que han jugado, juegan torneo federal, TNA, la misma Liga Nacional. Así que bueno, la satisfacción de haber sido un granito de arena en todo ese empuje. Y bueno, y ahora en particular con este equipo, que en lo personal estoy muy contento con el cuerpo técnico, con Picato, con sus colaboradores, su alto grado de profesionalismo, su contracción al trabajo, su responsabilidad, la defensa, los intereses del club. Y los jugadores que se están matando, estamos viendo los entrenamientos, un plantel más bien joven, girando sobre Paolo, su experiencia, toda la capacidad de goleo, de definición y de liderazgo que tiene Paolo Quinteros. Tenemos tres fichas extranjeras muy buenas. Santiago Vidal, el uruguayo, el americano Sims y el australiano Dwinker. Me parece que son un trío muy, muy fuerte. Sumado al negro Espinosa, que ha sido una de nuestras figuras en la liga anterior. Ramírez Barrios, que debuta en Regatas y que es correntino y que eso le da un plus especial. Sabemos de su fuerza, de su hombría, sus ganas de ganar. El regreso de Martina, que ya ha sido subcampeón con nosotros dos o tres ligas atrás. Y la satisfacción de los chicos que tenemos, que se están desarrollando. Y por supuesto, la continuidad de Saiz, que hace 4 años que está con nosotros y llegó a la selección argentina, es uno de nuestros sub-23. Y Arengo, que bueno, está acá desde el minibás, que hizo todos los deportes acá y lo vemos con satisfacción en la liga y que este año le van a dar muchos minutos. Un nuevo torneo que arranca y una nueva ilusión con un equipo que desde ahora parece que está empezando a ilusionar. Sí, queremos, bueno, siempre se renueva, ¿no?, cuando empieza, pero acá es como que hay una obligación de estar arriba, de jugar bien, de entusiasmar al público y bueno, trabajamos en esa dirección. Queremos estar acordes a la historia de Regatas y con este presente darle una gran alegría a la gente de Regata y de Corrientes. Bueno, hablaste de Corrientes, de la región. Tenemos que decir también que el Regatas, el club de Regatas, tanto como San Martín también, pero son dos pilares fundamentales del Nordeste con el tema del básquet. Sin dudas, no está bien que hable un poco del Club San Martín, que es una entidad hermana, la cual conozco a los dirigentes, su trabajo denodado, y que hoy San Martín es una potencia, es uno de los equipos más representativos de la Liga Nacional, y bueno, como correntino, una gran alegría, así que en la cancha vamos a ir con todo, a ganarnos seguramente, pero afuera tenemos muy buena relación, y muchas cosas hacemos en conjunto con la gente de San Martín con gran satisfacción. Bueno, Eduardo, felicitaciones primero. El mensaje a toda la gente de Corrientes que está mirando, por supuesto. Y bueno, que como siempre decimos, acompañe, que hoy arranca con un amistoso y que después siga acompañando a todo el equipo durante todo este torneo que está dentro de muy, pero muy poco, ya está arrancando. Sí, el mensaje es que estoy muy entusiasmado con este equipo de Regatas y que esperamos hacer la gran campaña, queremos estar lo más alto posible y pelear el título.
Segunda entrevista en esta presentación del equipo de la Liga Fantasma, en esto que tiene que ver con una modalidad ya dentro del equipo del Parque Mitre para presentar a su nuevo plantel en el mes aniversario del Club de Regatas Corrientes. Nuevo entrenador, nuevo staff técnico al frente de Gabriel Picato, el entrenador nos decía lo siguiente. Bueno, Picato, entrenador de este Regatas que se está lanzando en el día de hoy. Sí, muy contento, muy agradecido a la dirigencia, a la institución, porque por tener la oportunidad de llevar adelante un nuevo proyecto. Y bueno, como decía en la conferencia de prensa, queremos ser competitivos desde el primer partido, pero para ser competitivos necesitamos reunir ciertos requisitos. Lo primero hoy es tener configurado el equipo. Esa configuración realmente es de mi agrado, y hablo en primera persona como responsable, pero somos individualmente buenos, pero necesitamos cohesionarnos como equipo. Para eso necesitamos sumar valores, lo primero: solidaridad, compromiso, respeto. Una vez que tengamos eso, que dentro del campo nos rijan ideas de juego muy claras, donde todos tengamos una interpretación parecida a lo que está sucediendo en el juego. Eso va a ser que la cohesión nos una psicológicamente y conceptos ofensivos, defensivos claros, para que podamos desarrollar e interpretar el juego de una visión semejante. Y valorando mucho el proceso, construir, y que la construcción nos lleve al resultado. Porque no puedo hoy, y tengo que ser totalmente sincero, prometer resultados. Mi visión y la de todo el equipo está en construir, en desarrollarnos, en competir, en estar al máximo de nuestras posibilidades. Es muy posible que si todos esos pasos los damos con lo mejor de nosotros, la consecuencia lógica sea el resultado. Y de esta manera incluimos dentro del análisis al oponente, porque muchas veces va a suceder que vamos a estar dando lo mejor, pero el rival nos gana. Esos días no tenemos que hacer otra cosa que felicitar a quien tengamos delante. Lo que no nos podemos permitir es no estar en nuestra mejor versión todos los días, cada día, y en vez de que nos ganen, dejar que el partido se vaya, ¿no? Bueno, hablas de construcción. ¿Cómo viste a cada uno de estos eslabones que te va a llevar a la construcción del equipo y a los jugadores que han llegado? Estoy muy contento con la configuración. Gente que se deja entrenar, profesionales. Solo quieren que uno le diga que les brinde conocimiento, y ellos van a ejecutar. Y eso me parece muy saludable. Es muy obvio, es muy simple, pero en la práctica no siempre se da. Pablo Quinteros, un hombre que realmente viene haciendo mucho por Regatas y que se encuentra aquí nuevamente en una nueva temporada. Sí, creo que hay una buena combinación. Sumar a Paolo y sumarlo a Fernando Martina, eso nos le da al equipo un complemento muy importante, que es la experiencia. Tenemos jugadores jóvenes y jugadores con madurez para momentos difíciles como estos dos nombres que di anteriormente. Entonces, si hacemos las cosas como un equipo, tenemos un buen equilibrio. Y bueno, después dentro del campo que se vea cuál es la realidad, ¿no? Ahí. Antes, nada. ¿Los dirigentes de Regatas cómo te trataron, cómo te recibieron? No, muy bien, muy bien. Yo estoy muy agradecido porque de todos aquellos que me dan la oportunidad de trabajar, de llevar adelante una profesión que me apasiona, y en este caso en particular porque sé la historia, sé lo que significa Regata dentro del básquet y de la responsabilidad que es eso. Simplemente responsabilidad siento, y mi compromiso de dar lo mejor que tengo para llevar adelante este proyecto. Bueno, para finalizar, el mensaje a toda la gente de Corrientes que te está mirando. Bueno, que desearía que el equipo transmita eso que a la gente le gusta, que es que muestre compromiso, que muestre un buen juego, y como consecuencia de todo lo que fui diciendo en la nota, el resultado
sea siempre ganar, que es lo más importante que hay en el deporte profesional. Si nosotros transmitimos eso de adentro hacia afuera, la gente seguramente se va a contagiar, va a venir a la cancha como lo ha hecho históricamente, y lograr tener ese feeling que es muy importante. Cuando la gente acompaña, cuando hay dirigentes como los que tiene, y nosotros podemos aportar lo deportivo, se hace una sinergia muy, muy importante, y eso ayuda mucho. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Y en forma paralela, mientras en el Salón Chapo se realizaba la presentación del equipo Fantasma, también en el Gimnasio Cubierto José Jorge Conte se jugaba una nueva edición del Grand Prix Tarahui de tenis de mesa. Nosotros conversábamos con Carlos Núñez, que nos decía lo siguiente. Continuamos aquí en el Club de Regatas. En este caso tenemos entendido que se está desarrollando un torneo de tenis de mesa. Sí, así es. Hola, buen día. Estamos en pleno torneo del Grand Prix del Litoral. El segundo en importancia en lo que es el calendario de la Federación Argentina de Tenis de Mesa, donde están asistiendo jugadores internacionales como ser de Paraguay, lo que jerarquiza un poquito el torneo, ¿no? Es de otro lado. Bueno, yo soy Carlos Núñez, Carlitos para todos, y soy el presidente de la subcomisión de tenis de mesa del Club de Regatas Corriente. Aparte de la importancia del torneo con la participación de jugadores en este caso, tenemos entendido que hay un árbitro de nivel internacional aquí presente. Sí, justamente, aprovechando que la gente estaba bien al torneo, estamos haciendo un torneo y un curso de capacitación y con examen posterior para recibir de técnicos y referees de a nivel nacional. Se desarrolló ayer, hoy están rindiendo los chicos en terreno, es decir, están ya arbitrando el torneo para terminar esta noche con la entrega de los diplomas. El árbitro internacional es José Luis Díaz, y arbitró la final de los Juegos Olímpicos en categorías de damas. Claro, hoy arrancó con las categorías más chicas, 9, 10, 9, 11, 13, 15 y 18. Posteriormente mañana vamos a lo que es 23 y primera, y ya arranca también Maxi, terminando el día domingo al mediodía. Vamos a recordarles a la gente que la entrada es gratuita, se puede acceder tranquilamente para venir a ver el torneo. Sí, por supuesto, la entrada es libre y gratuita. Invitamos a todo el mundo, porque el tenis de mesa es un deporte que puedes practicar no solamente en tu casa. Lo que normalmente aprendimos a jugar en la mesa de living, sacábamos el mantel, corríamos y lo jugábamos ahí, así que así aprendimos a jugar todo. Al día de hoy, gracias al apoyo que tenemos del Club de Regatas, bueno, tenemos un estadio donde podemos desarrollar un torneo a nivel nacional importante. Vuelvo a repetir, es el segundo en importancia. Y bueno, la entrada es libre y gratuita, invitamos a todos. Bueno, para finalizar entonces, el tenis de mesa también se puede practicar aquí, decimos. Sí, exactamente. Tenemos una escuelita que funciona los días martes, jueves y sábado de 10 a 13. En adultos estamos lunes y miércoles de 22 a 24, y después los federados entrenan los días viernes de 18 a 22 y los días sábado de 9 a 11. Felicitaciones a toda la gente de tenis de mesa del Club de Regatas Corrientes, de la Federación, por este gran torneo que organizaron acá en el Club de Regatas Corrientes. Volvemos a la Liga Nacional de Básquetbol, volvemos al equipo que se prepara para la edición 2016-2017 de la Liga. Nuevo capitán en el equipo Fantasma, Paolo Quintero, su presentación. We'll be right back.
Pablo Quintero, un referente realmente de lo que es este Regatas en las temporadas pasadas y en esta que se está viniendo. Bueno, la verdad que muy contento de estar una temporada más en Regatas, la sexta consecutiva. La verdad que, bueno, con mucha expectativa, a pesar de que hay muchos cambios, pero el nivel siempre se mantiene y las expectativas también, ¿no? Así que haremos todo lo posible para llevar la regata lo más arriba posible. Bueno, Pablo, estamos arrancando un año, falta muy pero muy poco. ¿Cómo es el equipo que se está ensamblando? Bien, la verdad que lo veo muy bien. Obviamente estamos trabajando de menor a mayor. Aún faltan detalles por pulir. Esta noche tenemos el primer amistoso para ver dónde estamos parados, ¿no? Y para seguir corrigiendo y mejorando. Así que la verdad que lo veo muy bien, trabajando siempre al 100% para tratar de llegar a la mejor manera posible de comienzo, ¿no? Bueno, los compañeros que han llegado, contanos un poquito de ellos. Bueno, como decía anteriormente, ¿no? Un plantel casi completamente renovado, a la excepción de Pablo Espinosa, Javier Sainz, bueno, en mi caso, el Potri, Arengo, y el resto de los pibes, los juveniles. A eso se le ha sumado la calidad de juego de Fabián, de Ramírez Barrio, que viene a hacer una tremenda temporada en Boca, un 4 que seguramente no va a abrir mucho la cancha por su excelente tiro. Fernando Martina, bueno, Fernando ya jugué hace 2 años atrás, cuando perdimos la final con Peñarol. Un excelente pivo, un jugador que se entrega en cada entrenamiento, en cada partido al 100%. Un base de Uruguay, que la verdad que muy inteligente, muy rápido. Un base que juega mucho en equipo. Y bueno, el base extranjero, que también de las mismas características, goleador, que tiene capacidad de anotación, y un pivo que tiene muy buenos movimientos del poste bajo y seguramente nos va a dar una mano muy grande, ¿no? Bueno, en la conferencia, a modo de chiste, dijiste, ojalá que me acompañe el físico este año, que las lesiones se queden en otro lugar. Sí, no solo a mí, el año pasado no fui solo yo, sino que fue también Leiva y muchos jugadores, ¿no? El año pasado, la verdad que el tema lesiones nos pasó una factura muy grande. Está dentro de las posibilidades, ¿no? Hacemos un deporte de alto riesgo y siempre estamos expuestos a eso. Y a veces, como yo digo, la bolilla en el bolillero sale, ¿no? Y ojalá este año no. Ojalá este año podamos estar la mayor parte de la temporada, el equipo completo. Y podamos todos, ¿no? Todos brindarle lo mejor al equipo, ¿no? Bueno, equipo que se viene respaldando y hace mucho tiempo con una hinchada que acompaña en cada partido. Sí, bueno, eso la verdad que es de agradecer y muchísimo, ¿no? De que el público de Regatas sea incondicional, ¿no? Que siempre esté en las buenas y en las malas, que siempre esté apoyando al equipo. El año pasado tuvimos una racha muy negativa y así todo siempre sentimos el calor de la gente, ¿no? El apoyo, que obviamente eso nos llevó a pelear hasta lo último, así que no tengo duda que este año nuevamente vamos a contar con ese público aguerrido que siempre está apoyando al equipo, así que nada, esperemos que del primer día podamos todos disfrutar de este hermoso deporte. Un mensaje a toda la gente de Corrientes que te está mirando del otro lado. No, bueno, nada, agradecerle, siempre agradezco, ¿no? Del trato que ha tenido Corrientes conmigo. Para mí es como mi segunda ciudad, me siento muy cómodo y siempre me ha tratado con mucho cariño. Así que, nada, mis palabras son de agradecimiento, nada más. Bueno, y cerrando todas estas notas que tienen que ver con la presentación del equipo del Club de Regatas Corrientes, también dialogábamos con un hombre que vuelve a la institución, Fernando Martina, y también con uno de los jugadores que se formaron
en el programa Cantera del Club de Regatas Corrientes. Nos referimos a Juan Pablo Arengo. Vamos a las entrevistas. Arranca una nueva edición del equipo de regatas y tenerte en el plantel nuevamente aquí, la gente de Corrientes muy contenta, así que para vos, ¿qué sensaciones tenés? Bueno, primero si uno le trae la gente contenta, bienvenido sea. Y en lo personal también, contento por el hecho de volver al club, en un lugar que estuve bien, que me sentí muy contenido, así que contento de encarar de una nueva liga. Bueno, ¿cómo ves este nuevo plantel? ¿Cómo lo ves? ¿Qué puede llegar a dar a sorprender en esta nueva temporada? No, yo creo que se está armando un lindo equipo, un equipo nuevo, pero me parece que el compromiso y la ansiedad de empezar a jugar y que encajemos cada uno en su posición y lo que nos pide el cuerpo técnico, me parece que eso entusiasma para arrancar. No tengo ninguna duda que si eso lo podemos llegar a lograr, vamos a dejar Regata en el lugar que todos queremos, que sea lo más rápido posible. ¿Conociste a Picato? ¿Trabajaste? ¿Estuviste en un plantel de sus equipos o lo conoces ahora por comentarios? No, siempre en contra, pero tengo buena referencia. La forma de juego ya es clara a lo que quiere jugar él, así que eso es importante. Es importante de uno medianamente conocer a un entrenador antes de empezar a trabajar. Físicamente, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Siempre uno trata de estar bien y mantenerse bien físicamente. Así que ahora tratando de terminar de acomodarlo y como dije recién, de empezar a acomodar las piezas para que funcionemos todo como queremos. Desearte lo mejor para esta temporada y bueno, y a romperla en la cancha y a dejarle el alma, la vida en el juego por esta camiseta que también, como vos dijiste, te dio muchas satisfacciones, así que bueno, bienvenido nuevamente. Bueno, gracias y gracias por recibirnos. Bueno, una nueva temporada que inicia, Juan Pablo Arengo, nuevamente en el equipo del Parque, el equipo profesional, el correntino, el que lleva una de las banderas, uno de los pocos correntinos que está en el plantel, con las sensaciones de una nueva temporada, nuevo sueño que arranca. Sí, la verdad, muy contento, muy entusiasmado ya de que empiece la temporada. Estamos entrenando hace 3 semanas ya casi, y la verdad estamos esperando el momento que inicie la liga. Para poder empezar. ¿Cómo te encuentras vos profesionalmente? ¿Cómo te encuentras esta nueva temporada? Bueno, es un nuevo desafío. Me dijeron que me iba a dar un poco más de protagonismo. Pero igual siempre tranquilo, siempre que paciente y sabiendo lo que tengo que hacer. Sabiendo siempre lo que tengo para dar al equipo y al nuevo entrenador. Y siempre a la espera de lo que me digan. ¿Qué fue lo que más te resaltó Picato para esta temporada? No, la verdad que hablé muy poco, pero estar tranquilo, que las cosas se van a dar y ir para adelante, como siempre, entrenar y cuando me den la oportunidad de ir a la cancha, hacer lo mejor que hago. Sabemos que estás muy contento, esta es tu ciudad, tu tierra. Pero ¿pasa por tu cabeza poder formar parte de un equipo que afuera de la ciudad, jugar otra liga, irte para sumar nuevas experiencias?
Y sí, pasa un poco, pero la verdad que esta es mi tierra, me gusta estar acá. Amo estar en este club que desde los 3 años que hago deporte acá y es un honor poder participar y también estar dentro de este club todos los días, como todos los años, es algo imperdible. Y nada, sí, muy contento de poder estar acá nuevamente. Juanpi, aparte también cumpliendo el sueño de muchos chicos de la ciudad de Corrientes que entrenan de chiquito y aspiran a ser jugadores de Liga Nacional con su equipo, así que digamos que el sueño lo venís cumpliendo en estas últimas temporadas. Sí, hace de los 17 más o menos ya ando entrenando casi todos los días. Son sacrificios que uno hace chico y sí, muy conforme a las oportunidades que me dan todos los años. Bueno, desearte la mejor temporada, mucho éxito y bueno, a seguir trabajando. No, muchas gracias a vos y gracias. Muchísimo material, pasó el tiempo volando. Esta fue una presentación de Regata Visión. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta un próximo encuentro. No sin antes desearles a todos y especialmente al equipo de la Liga éxitos en esta temporada y ojalá que nuevamente estén al tope de todo lo que es la competencia máxima del básquetbol argentino. Hasta siempre.